Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Amigos del aire, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo cordial a todos. Este jueves 4 de abril del 2019. Vamos a la carga hoy con muchas noticias. Saludamos desde este mismo instante a nuestro hermano David Balcácer. Buenos días, campeón. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí tenemos muchas informaciones en República Dominicana. Daremos los titulares en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, darle las gracias porque ya nos acompañan a compañeros que van diciendo presente de inmediato. Vamos a traerlo para acá para identificarlo mejor. A Milenia Altagracia Ruiz, gracias. Buenos días, Paula Delgado Martínez. Maricefa Reyes, amor, buenos días. Pilar Pichardo, gracias por estar ahí. Alba Álvarez, buenos días, Alba. Pedro Abelio Pereira, buenos días, profesor. Ginger Martínez Betancourt, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a Vega Teddy Nicauli, gracias a Mayra Rosado por acompañarnos, al profesor Ramiro Guzmán, señor. Gracias, profesor Guzmán, por estar presente con nosotros esta mañana. Ángel Grullón, gracias por venir. Una mañana bien caliente, al menos se ve bonita la mañana en Nueva York, soleada, una temperatura como debe estar. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Comenzamos con los titulares. Con los titulares de esta mañana, arrancamos en Venezuela. Dice que Maduro planea combatir la escasez de alimentos en el país con su plan proteína animal. Marco Rubio acepta el reto a Diosdado de someterse al detector de mentiras. Maduro reconoce caos en el sistema eléctrico nacional. La situación es grave. No voy a engañar a nadie, dice. La tibia respuesta de la Unión Europea tras el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. En Venezuela también, línea 3 del metro de Caracas no se encuentra prestando servicio comercial. El Vaticano expulsó al arzobispo Antonio Sablán Apurón por abusos sexuales a menores. Cabello responde a las acusaciones del secuestro de periodistas en Venezuela. Cabello también invitó a Juan Guaidó a estudiar más la historia de Venezuela. Arreaza, la soberanía de un país corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En Nueva York, el diario La Prensa nos informa este día, algunos condados de New York le dicen no a la legalización de la marihuana. Centro Cultural Dixit se activa en la revolución lujosa de Hudson Yards en Nueva York. Aunque cuentan con los votos, esperan dura pelea por reformar leyes de la renta en Nueva York. Acusan de fraude a casero latino en Queens por tomar depósitos por apartamentos que nunca rentó. Joe Biden responde tras las acusaciones de mujeres por contacto físico inapropiado. Un adolescente de Kentucky dice que él es un niño que desapareció en Illinois en 2011. Nuevo ridículo de Trump. Líder republicano le dice que no. Niña asegura que su maestra no deja que Trump sea su héroe para un proyecto escolar. En Rusia, en cambio, Ankara, Estados Unidos debe elegir entre Turquía y los terroristas. Maduro pone en situación de alerta a las unidades militares de Venezuela ante planes criminales. Estados Unidos planea inyectar dólares para rescatar a Venezuela. Más gringos que los gringos. ¿Quiénes son los Wittisicans? Un ordenador cuántico confirma en su primera misión una teoría del surgimiento del universo. En Nicaragua, Daniel Ortega busca impunidad tras la represión ejecutada desde abril.
de cantar ópera con Laureano Ortega, exiliado, la historia de Mario Rocha. Familiares de presos políticos viven una tortura cada día que pasa en Nicaragua. El relato de un joven torturado en el Chipote. Nos metieron AK-47 en el ano. Crisis en Nicaragua deja sin crédito a economía. Caen microcréditos y préstamos bancarios. En Puerto Rico, la alcaldesa de Gurabo asegura que no tiene rencillas con Álamo. Hieren de bala a 4 personas en una gasolinera. El Congreso invitará a Noel Samot a declarar. Iberia tendrá vuelos directos entre Madrid y San Juan durante todo el año. Noticias del mundo. ¿Qué pasa en Dominicana, David? Bien, Bolívar, aquí un segundo intento por lograr el éxito de cantar por más de 105 horas en unos 5 días falló Carlos Diver porque violó el procedimiento. Si bien es cierto que él logró las 106 horas, minutos y algunos segundos más, que sobrepasan el tiempo que permaneció o que duró el hindú que él quiso sustituir en el premio Nil. Pero lamentablemente, por no cumplir con el procedimiento y algunos asuntos técnicos que exigía el jurado integrado por mexicanos, el artista dominicano no pudo lograr el premio. Fracasó y al mismo tiempo tuvo que ser internado porque presenta delirio, psicosis de persecución, parece que producto de la falta del sueño y de la baja alimentación durante esos días en ese ejercicio extraordinario. Por otra parte, Hipólito Mejía admitió que las construcciones efectuadas por la compañía Odebrecht estaban sobrevaluadas cuando recibió del gobierno de Leonel Fernández en el 2000, pero le buscó una solución eclética con el embajador del Brasil para no interrumpir la intervención de Odebrecht en la República Dominicana. Bueno, penetrado, sindicato de transportistas llama a todos los propietarios de vehículos de motor en la República Dominicana a no comprar combustible este próximo sábado y prepararse para una huelga nacional. Penetrado acusa al gobierno de manipular con el precio del barril de petróleo y del combustible en Santo Domingo, lo cual perjudica grandemente a los transportistas con el precio del Frente Amplio de Lucha Popular. Diputado Fidel Santana dijo que ya están preparando las condiciones para las grandes movilizaciones contra la reelección del presidente Danilo Medina. En la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana, influirá el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que están bajo el control del partido gobernante. 16 son los actuales magistrados. 10 de lo mismo pretenden permanecer en el cargo. Bien. Por otra parte, parece que en Moca la lucha interna en el PLD y por posiciones se agudiza. En Moca, políticos del actual gobierno de Danilo Medina se disputan quién influyó ante el presidente para pavimentar las calles.
calles de esta ciudad. El diputado PLDista Henry Merán dijo que la unidad del PLD corre peligro si se viola la Constitución, si se desconoce el acuerdo de los 15 puntos pautados por el Comité Político y si se violenta la decisión de 2 millones de firmas que se oponen a una nueva reforma constitucional y a la elección de Leonel Fernández a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Por último, generales y coroneles retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron en un club de la capital y determinaron oponerse a la reforma constitucional. Un total de 31 altos oficiales, encabezados por los generales San Gimignán, Guillermo Guzmán Fermín, Ramón Aquino García, entre otros, dijeron que apoyan a Leonel Fernández Reina y que se opondrán a cualquier intentona reeleccionista de Danilo Medina. Estas y otras informaciones las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Así anda el mundo hoy. ¿Cómo comenzar esta nota? Vamos a ver. Carlos Amarante Baret dice que él fue quien logró el asfaltado de las calles de Moca en esta etapa que está viviendo el pueblo para los barrios más populares de la ciudad. El gobernador Diloné Ovalle, de una manera firme, aclara que es una obra del Poder Ejecutivo pendiente y ordenada por el presidente de la República, Danilo Medina. Yo no sé si es que Carlos Amarante Baré se está poniendo loco, o se le olvidan las cosas, o es tanto los lambones que tiene a su alrededor que no le dejan ver más allá de sus narices. En los videos que ruedan en el internet, se ve a un funcionario, parece que de alto nivel, dando declaraciones con el gobernador sobre la situación del pavimentado de la ciudad. Pero aparecen lambones de Baret en Nueva York buscando pesitos, porque ese ha sido su norte, buscar pesito, porque no tienen nada en la cabeza más que pupú líquida. Y aparecen lambones cerca de Amarante Baret en Moca, que le han inyectado a este muchacho que no ha entendido que el mundo cambió cosas. El gobernador, a quien hemos criticado en reiteradas oportunidades, que su mayor problema es que no tiene equipo, que no sabe trabajar en equipo, y lo ha demostrado con esta oportunidad que se le acaba de presentar y que él no le saca provecho político. Diloné ha dicho en las declaraciones a los medios de prensa que estaban en Moca que esa es una obra ejecutada por el presidente de la República y que estaba pendiente. Que recordemos, después que el ex ministro de Interior y Policía, el ex ministro de Educación y el ex ministro de Inmigración renunciara, no se ha vuelto a ver cerca de Danilo, salvo que no sea en una que otra reunión del partido. Pero no puede abrogarse un hecho que él sabe que no lo hizo él. Que el único pididón que superó a Rubén Lulo y a Pilo Salcedo en Moca es Diloné Ovalle,
Yo recuerdo que viajaba con Rubén y con Pilo cada 15 días, cada 20 días, a pedirle cosas al presidente Antonio Guzmán y al presidente Jorge Blanco. Y cada vez que veo al gobernador de Moca en el palacio o acercándose al presidente, sé que anda en búsqueda de resolver problemas de Moca. A Diloné no le importa si tiene que ayudar a nadie o no. A Diloné le importa Moca. Y ha sido un mocano de capa y espada. Es mezquino querer embadurnar el trabajo del gobernador, no del candidato a síndico de Moca, que yo he estado opuesto desde el principio. Yo creo que ya Moca le queda pequeño a Diloné, pero Diloné está empecinado en quedarse en un pueblo malagradecido. Está empecinado en esa vaina que no le va a favorecer y por el contrario va a manchar su imagen, va a manchar su trayectoria. Y así como le criticamos en el patio de mi casa cuando estuve el año pasado en Moca, el que esa no era una postura, que él tenía que cambiar su estilo, también le criticamos que de nada sirve estar pavimentando las calles de Moca y no poniéndole señalamiento, porque Moca es un barco a la deriva, muy bonita las calles y todo, pero no hay señalamiento, los semáforos no sirven. Y ya hablar del ayuntamiento de Moca es ladrarle a la luna, porque ahí no se va a hacer nada. Después que se murió Rubén Lulo, ahí no ha pasado un síndico que tenga principios, ni del PLD, ni del PRD, ni de ninguno. Porque los funcionarios de ahí lo que han ido es a colocar botellas, grandes botellas, y un paquete de babosos que desde afuera reciben órdenes para darle órdenes al síndico y al grupo que está ahí. Entonces Dilonés no puede desviar la atención del trabajo que está realizando. Si ya se logró la pavimentación de los principales barrios, ahora él tiene que comenzar una lucha, o Baré si quiere ayudar, de la señalización de las calles, que es una prioridad ante el desorden y el caos imperante dentro de la ciudad en materia de tránsito. Eso es lo que tiene que hacer. Pero que fulano dijo en Nueva York en internet, pamplinas. Que Mengano dijo que el hijo y el papá y que Baré y que el otro, pamplinas. Lambones que van a Moca a buscar pesos y que quieren venderse como figuras cuando lo que son es pura mierda. O sea, no, usted no puede estar inventándose de que una jodida rueda de prensa para anunciar lo que usted no hizo. Y que usted sabe que usted tiene la mayoría de los funcionarios en el palacio son enemigos suyos. Y usted quiere abrogarse un poder que ya no tiene. Porque usted no lo supo hacer bien como inmigración. Usted no lo supo hacer bien como educación. Usted no lo supo hacer bien como interior y policía. Usted ha sido un eterno fracasado y se lo demostró Nueva York. Y no ha podido levantarse de ahí para ahora venir a abrogarse una vaina que usted no ha logrado y que sabe que era una deuda pendiente del gobierno. Y si cree que estoy hablando mentira, escuche esto. El presidente de la República, un hombre comprometido con la calidad de vida, con elevar la calidad de vida de nuestra gente, pues había prometido que todos los barrios y campos de Moca iban a ser asfaltados. Y precisamente hoy tenemos aquí al director regional de asfaltado, el ingeniero Jeffrey Infante, quien también pues dará algunas informaciones sobre la dimensión de este programa que nosotros estamos reiniciando hoy. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices, porque ha sido un clamor permanente de todos estos barrios que durante más de 40 años las autoridades municipales no le habían puesto la mano, y por eso ustedes ven las condiciones de las calles que hoy vamos a comenzar a transformar. De manera que pues esto es un gran paso, esto es una gran decisión, esto es una gran victoria de nosotros, el lograr que de nuevo estemos aquí en estos barrios, sobre todo la parte baja de la ciudad,
que son los barrios más marginados de nuestra provincia. Esta primera etapa, al concluirse, estaría sumando 19 kilómetros de calles totalmente reacondicionadas en el municipio. Y quiero anunciar hoy que inmediatamente terminemos esa etapa, vamos a continuar con la segunda, que contempla 25 kilómetros más de calle totalmente reacondicionada para el municipio de Moca. Está La Española, La Española, está Villa Bartola. Correcto. Están Los López 1 y 2. Correcto. Está Marco Tibio, está Residencial Moca, está Jenny María 1, Jenny María 2 y terminamos en el barrio Nuevo Puerto Rico. Iniciamos hoy los trabajos y no vamos a parar hasta no concluir con todos los barrios del municipio que estén en condiciones de repavimentación. La segunda etapa ya está aprobada. Ah, bien. La segunda etapa ya está aprobada, o sea que no van a tener que esperar, o sea, desde que terminemos los compromisos previos que habíamos iniciado, vamos a reiniciar inmediatamente con la segunda etapa de pavimentación de las calles. Ya está aprobada la carretera de Monte de las Aguas que accesa a la Cruz de Isayé. Y entonces lo que estamos tratando es de que se pueda aprobar eso 2.3 como una adición al compromiso que el ministerio pues ha hecho con la provincia. Está claro, sumamente claro lo que ha dicho el gobernador de Moca. Pero no solamente está claro, el propio ingeniero establece que la segunda etapa ya está aprobada. ¿Por qué entonces no aparecen los que se autoproclaman ganadores en esa batalla? Escuchen, escuchen la primera parte donde el gobernador dice claramente que era un compromiso del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, un hombre comprometido con la calidad de vida, con elevar la calidad de vida de nuestra gente, pues había prometido que todos los barrios y campos de Moca iban a ser asfaltados. Y precisamente hoy tenemos aquí al director regional de asfaltado, el ingeniero, ¿verdad? Jeffrey. ¿Se entiende? Se entiende. Claramente dice que el presidente de la República, que el Poder Ejecutivo, dice el gobernador. Entonces yo no veo por qué hay que matarse. Además, ¿qué? Esa es la misión del gobernador y esa debe ser la misión de los políticos, trabajar por su comunidad. Pero óigame, ¿cómo se va a abrogar Carlos Amarante Barret una obra cuando el pueblo de Moca ya no puede llegar donde él? Es inalcanzable este hombre. Se le olvidó todo, todo, se le olvidó Moca, se le olvidó todo. Es como el hecho de que Carlos Gómez quiere ahora ir a ser senador de Moca cuando ha fracasado en Nueva York. Vender sueños en Moca. Echarle vaina a la gente con millones de chanflín. No joda. No joda. Dejémonos de ser mezquinos. Y todos ustedes saben que yo no soy santo de devoción del PLD, ni el PLD santo de devoción mío, porque yo no creo en las barrabasadas que los hijos malditos de Juan Bosch han hecho. De un Juan Bosch que no fue profesor nada, fue un anarquista del futuro. Todo lo que nos legó, nada sirve. Nada sirve. Entonces, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. No es ponerse a escribir babosadas en unas redes sociales para quedar bien con uno y quedar mal con otro. Un buen comunicador es el que dispone de la información abierta, pero creíble y ética. Usted no puede decir que fulano logró una cosa porque usted quiere 100 pesos, destruyendo al gobernador, que fue quien realmente al final del día resolvió el problema y fue quien recibió lo que se le había prometido al pueblo. Es verdad, no hay por qué estar agradeciendo ni por qué estar aplaudiendo. Pero hay que agradecer el esfuerzo del que pide para que se ejecute y no se olvide lo que se prometió. Y esa fue la misión del gobernador. De un gobernador que yo estoy distante, quiero que se sepa. Y estoy distante y él sabe por qué estoy distante. Pero hay que ser honestos y ser justos. Baré no hizo nada. Tal vez habló en el pasado.
Es posible que le haya tocado al presidente eso. Pero después que habló, yo estoy plenamente convencido que no volvió a hablar más, porque no tiene tiempo para atender cosas, porque él quiere ser presidente, llueva, truene o venté, porque él tiene que atender un paquete de parásitos que lo rodean, llueva, truene o venté, y porque tiene que atender unos negocios personales de él, que no le importa, Moca. No le importa. Incluso el hijo, ¿qué es el aporte del hijo? ¿Cuál es el aporte de ese diputado al vapor? ¿Cuál es el aporte? Entonces yo reto a los medios de Moca y a los pseudos periodistas en el exterior originario de Moca a que me demuestren lo contrario que yo estoy diciendo sobre el caso del gobernador de Moca. Y así como hoy defiendo al gobernador por el asfaltado y lo critico por la falta de señalización, también lo critico porque sigo creyendo firmemente que la capacidad de él no es para quedarse en Moca, donde va a destruir su historial. Porque al gobernador se le olvida que un pueblo chico es un infierno grande y de chismes siempre ha vivido lo que un día fue la cuna de héroes y que ahora es la cuna de los mamaos. Adelante, doctor. Sí, Bolívar, hay que admitir una cosa, y es que Diloneo Valle, desde que ha ocupado la función esa de gobernador, ha dado muestra de ser un hombre preocupado por algunas obras sociales, de carácter sociales, de justicia social que había que cumplir con la misma, y que habían sido demandadas hace muchos años por la población. Y él ha tenido la virtud, y eso hay que admitírselo, de que cada vez que ve al presidente o tiene la oportunidad de comunicarse con un funcionario esto de primera categoría, entiéndase, los ministros, sea este de obra pública, de agricultura, medio ambiente, lo que fuere, él siempre le plantea asuntos a resolver a favor de su pueblo, a favor de Moca. Y eso es importante. Y eso nosotros le reconocemos. Le reconocemos a Diloneo Valle esa actitud altruista y de apegamiento para el progreso de Moca y para mejorar la situación en Moca. Él no podrá, qué sé yo, resolver problemas de carácter personal, de buscarle un empleo a un compañero de eso, que a lo mejor se han sacrificado durante todo el tiempo y que hoy en día están pasando tanta hambre y miseria como cualquiera de la oposición. En eso él no es muy diligente. Y tiene miedo a decénico de plantearle al presidente de la República que le resuelva un problema a los cuadros políticos que tiene a su alrededor. No, él no es eso, no. Pero de pedirle que le resuelva el problema de qué sé yo, de una casita, de que vamos a tirar el RC2 a viejo Puerto Rico, vamos a trabajar con el asunto este de la agricultura, que algunas plagas, que algunas... Bueno, ahí sí él hace y le da en la misma cara a la bola y la mete por los 380. Pero, digo, de él que más se parece en materia de estar buscándosela como un toro, a nivel de la presidencia, a nivel de los ministerios, es que más se parece a Rubén Rulo y es que más se pareció también a este muchacho, al Marco Michelin, que fueron gente que siempre tuvieron el servicio de la comunidad mocana, de la provincia de Payamo, que fueron unos enamorados de este pueblo. Un pueblo, como tú dices, pueblo también ingrato, que pierde la memoria constantemente. Y prueba de eso es que ninguna casa de la cultura tenemos, ¿no? Para no recordar a esos héroes, ni recordar a esos mártires, ni recordar a esos grandes hombres del deporte y de la cultura que tanto han hecho por Moca. Pero Diloné hay que sacarle su comida aparte en este orden. Lo que se está haciendo en Moca en materia de reconstrucciones, construcciones, asfaltado, etcétera, etcétera, el mayor diligenciador de esas obras ha sido Diloné, que ha convencido al presidente de la República y se han logrado esto. Bueno, si Varé lo ha hecho y lo ha planteado, pero quien
más seguimiento le da a eso se llama Diloné Ovalle. Y esto no debe de crear ningún tipo de roncha, ni de unos sacullidos, y que me tengo que arrancar por aquí porque me están quitando protagonismo a mi líder. Pero qué líder, mi líder, el diablo. Yo aquí no, que lo que necesita es que le resuelva un paquetón de problemas que tiene, como el problema sanitario. Boca ya colapsó en materia sanitaria. Boca tiene muchísimos problemas en el orden de la corrupción y en el orden de la impunidad. Boca tiene un paquetón de problemas a nivel de salud pública. Boca tiene problemas también con un sinnúmero de barrios que son marginados y que son excluidos también de los programas sociales. Boca tiene muchos problemas, y si aparece alguien que tiene el espíritu, por lo menos, de acercarse al presidente y plantear las cosas y lograr algunas cositas, vamos a apoyar, porque yo en Cristo, conmigo, no sé si está observado, que siempre digo que todo lo que beneficia a mi pueblo, yo lo apoyo. Uh-huh. Yo he estado al lado de Nicodé y he tratado de ayudarle y de darle algunos planteamientos, y mis planteamientos siempre han ido con el objetivo que él cree debe de crear un equipo sólido a su alrededor, participativo, que le dé participación, porque Nicodé no puede convertirse en un secretario de prensa, un secretario de organización, un secretario de planificación. Él tiene que saber distribuir las funciones si es verdad que quiere tener un equipo y quiere tener aspiraciones a un cargo, a la municipalidad como es la alcaldía. Pero tiene que granjearse de gente que sean sanas, gente que sean del pueblo y gente que conozcan sociológicamente la situación por la cual atraviesa Moca. Moca, un pueblo completamente muy acomplejado, con una burguesía rancia, de poco discernimiento, y lo poco que aparezcan que quieran integrarse a un equipo de trabajo con mira a resolver los problemas de la municipalidad o los problemas de la provincia, pueden tener una oportunidad, pero siempre y cuando Dilodé sepa coordinar y sepa estructurar científicamente un equipo de hombres capaces. Y dejarse, porque en esta lucha de la política, en los intereses unen y desunen. Claro. La lucha es así. Hoy podrás ser tú un gran amigo mío, y mañana podrá ser el peor de los enemigos, porque esa es la lucha que se da, y más en la República Dominicana. Te quítate tú para ponerme yo. Esa es la situación. Felicito, desde el punto de vista muy personal, por el esfuerzo que ha hecho de convencer al presidente de que venga con su mano amiga a resolverle algunas pequeñas reivindicaciones a la sociedad bucana. Hasta ahí, Bolívar. Bien, yo termino el comentario recordándole a Diloné unas frases que pronunció Ulises Xerox Lilís en el Congreso de la República Dominicana, un día que fue a llevar un proyecto de ley que se lo negaron los diputados dominicanos de la época. Y cuando llegó a la puerta del Congreso, todos los diputados y senadores estaban estupefactos porque él no dijo nada ante el rechazo. Pero cuando llegó a la puerta para montar el carruaje, se devolvió a la mesa donde había depositado los papeles. Y es la parte que quiero que Diloné se meta en la cabeza. Y Lilís le da a la mesa por la razón o por la fuerza. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Y una caricia a la fuerza. Pa-pa-ra-ra-ra. Hay caricias lindas. Hay caricias feas. Con gente chiquita. Con gente mayor. Pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera. Con la gente que yo quiera. Déjame, déjame. Déjame. Yo me con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta. Solo digo, basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido,
voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo, y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. Tengo el derecho a decir no, 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 gracias, pero no, no, yo paso y digo no. Qué bien. Gracias, Aida Marina Fadul, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Jackie Luna. Buenos días, Ten Yarixa. Buenos días, Magdalena Carela, Yubelkis Castillo, Ana Hilda Vargas. Diputada Ana Hilda Vargas, gracias por acompañarnos, líder. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. Carolina Guzmán, gracias, Caro. Un beso grande, amor, a la distancia. Katia Rousseau, gracias, compañera Katia, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días al Macho Pereira, Ricardo Guzmán, a Gisela Sánchez, a Mario Balcácer, Magali Santil. Dice Carolina Guzmán, porque lo que hay es un lío de lambones y tumbapolvos. Buenos días, Alejandro Lizardo en Canadá, Jay Bautista, saludos, saludos Marisol Bencosme. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Hay un problema en Argelia, allí los guardias hicieron renunciar al presidente. Este es el informe que nos envían los compañeros argelinos. Llevaba 20 años en el poder y después de 6 semanas de protesta ciudadana, los militares le han forzado a dimitir. El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, de 82 años, entregó su carta de renuncia. Ahora asume la presidencia de forma interina durante 90 días Abdelkader Bensalah, de 77 años, y que deberá organizar las elecciones presidenciales. Estamos ante un momento histórico en el país magrebí, gobernado con mano de hierro desde su independencia en 1962, o ante un cambio en la cúpula del régimen para que nada cambie. Laurence Thieu es investigadora en el Centro de Estudios de Sociedades Árabes y Musulmanas en la Universidad de Castilla de la Mancha, en España. Es la calle que ha conseguido esta primera victoria. No significa que sea la batalla definitiva por las reivindicaciones, ¿no?, populares, que pretenden cambiar un sistema radicalmente. Pero eso es innegable, que sin esta presión el ejército no hubiera, evidentemente, dado la espalda al presidente y presionado realmente para su salida. Esta posición del ejército interviene tras unas semanas muy oscuras que reflejan una vez más la opacidad del sistema político argelino, donde han habido muchos rumores sobre los tejes manejes que el presidencial ha intentado activar para mantenerse en el poder, ¿no?, a través de figuras que salen otra vez a reducir. Entonces, esto interviene en, evidentemente, una lucha de clanes que habrá que ver cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Es una victoria del pueblo, pero evidentemente será clave ver cómo se va a desarrollar este proceso. Dirigido por un gobierno que tiene poca credibilidad en la calle, pues vamos a ver cuál va a ser la presión popular. Hay ya convocadas, ¿no?, manifestaciones para el próximo viernes. Era la investigadora Laurence Thieu, entrevistada por Angélica Pérez, y justamente en la calle los manifestantes no piensan abdicar, llevan manifestando desde el 22 de febrero y lo que quieren es acabar con todo el régimen. Escuchemos este testimonio desde Argel, la capital, al micrófono de nuestra corresponsal Yasmín Ilies. Hemos salido a la calle después del anuncio de la dimisión del presidente. Es una buena noticia para el pueblo argelino. Esperamos que todos se vayan. Vamos a salir de nuevo el viernes próximo a manifestar. Sin mía, sin mía. La situación en Argelia, y de ahí pasamos al resumen que nos envían.
los compañeros de Radio Francia Internacional. Presionado por la calle y el ejército, Abdelaziz Bouteflika tira la toalla y renuncia como presidente de Argelia tras 20 años en el poder. A pesar de su dimisión, los manifestantes seguirán con las protestas en contra de todo el régimen. La Unión Europea concederá una nueva prórroga al Reino Unido. Al menos esto es lo que espera la premier británica Theresa May, que busca ahora un acuerdo de última hora con los laboristas para evitar un Brexit duro el 12 de abril. Gracias por la presencia a Marisol Bencosme y a Máximo Padilla. Gracias. Gracias por estar ahí. Resumen de BOA. Escuchemos qué pasa en el mundo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, y que le allanó su inmunidad parlamentaria el martes, no existe, y advirtió que habrá consecuencias si intentan detenerlo. El decreto de allanamiento de inmunidad parlamentaria fue aprobado tras una sesión en que 5 constituyentes abogaron porque al líder opositor se le retirara su fuero para que enfrente la justicia. La Constitución garantiza inmunidad para el presidente, diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Según la Carta Magna venezolana, el Congreso es la instancia que debe aprobar el retiro de la inmunidad de un diputado. En Venezuela coexisten 2 asambleas, la que lidera Guaidó, de mayoría opositora y que es reconocida por unas 50 naciones, incluyendo Estados Unidos, y la Asamblea Nacional Constituyente, que responde a Maduro, quien está respaldado por Rusia, China, Corea del Norte, Siria, Turquía, Bolivia, Nicaragua y Cuba. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó este miércoles la importancia de la colaboración entre Europa y Estados Unidos para mantener a la OTAN, a la que calificó de la alianza más exitosa de la historia. Estados Unidos es la columna vertebral de nuestra alianza, fundamental para la seguridad europea y para el futuro, dijo el secretario general ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, antes de una reunión en Washington de los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza. El líder de la OTAN también criticó a Rusia y alertó al Congreso de la amenaza que representa una Rusia más asertiva. La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, invitaron al líder de la OTAN a hablar con los miembros de la Cámara, controlada por los demócratas, y del Senado, controlado por los republicanos, para mostrar el apoyo bipartidista que la Alianza Transatlántica disfruta entre los legisladores, a pesar de las ocasionales críticas del presidente Donald Trump. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, votó este miércoles para autorizar a que se presente el reporte completo y sin correcciones del fiscal especial Robert Mueller y evidencia de su investigación del papel de Rusia en las elecciones presidenciales 2016. La votación de 24-17 con los demócratas a favor y los colegas republicanos del presidente Donald Trump en contra autoriza al presidente del comité, o de la comisión en todo caso, Gerald Nadler, a que entregue el material de Robert Mueller. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Sigue el dime y direte en la nación de vagos que se ha convertido Venezuela. Aunque hemos tratado de evadir lo más que podamos el caso de Venezuela, siempre hay que darle la vuelta a ver qué es lo último. Se han tomado decisiones, 2 gobiernos, 2 asambleas, un solo ejército, un pueblo totalmente dividido, 2 presidentes que se disputan el control de una nación, un pueblo muriéndose de hambre y un paquete de políticos babosos, con miedo, jugando sucio, con triple moral. Pero anoche, el amigo Jaime Bailey entrevistó al disidente cubano Antonio Rodiles, un hombre que la ha pasado todas en La Habana. Y Jaime cuestiona a Rodiles sobre la situación de Venezuela. Escuchen ustedes la respuesta que le da este dirigente cubano de la oposición al régimen castrista, a Jaime, sobre la situación de Venezuela. Esto fue lo que dijo. Yo pienso que la decisión la tomó en el momento que acepta
ser el presidente de esta transición, el presidente interino. El momento que se juramenta como presidente. Exacto, yo creo que ese fue el paso que marca su momento y la diferencia, ¿no? Creo que debe permanecer en Venezuela. ¿Por qué? Porque él en este momento representa ese cambio. Él en este momento representa el reto al régimen. Mm. Y por lo que yo veo, esto de empezar a tratar de arrestar a las personas que tienen en su entorno y mostrar que muerden, que pueden dañar, pero no tocarlo a él todavía, es una vieja estrategia que nosotros conocemos en Cuba. Mm-hmm. El régimen lo hace muchísimo. Dejar el liderazgo, ir en todos los alrededores para tratar de doblegar, desmoralizar, que las personas se aparten. Y Venezuela necesita un empuje para irle arriba al chavismo. Mm. O sea, esto es, como tú bien lo mencionas cada noche, y me encanta ver tus programas desde allá, desde Cuba, cuando podemos descargarlos. Gracias. De internet. Gracias. Y pasarlo a los amigos, también lo pasamos a los amigos. clasificar a estos individuos como lo que son. Ellos son unos delincuentes, unos mafiosos montados en la plataforma de un Estado. Sí. Y los mafiosos solamente entienden cuando ven fuerza y valor. No entienden de otra forma. Con lo cual, lo mejor que puede hacer para ti, Guaidó, es quedarse y mostrar la fuerza de su valor personal. Ahora, si él elige esa opción entre las tres, que es por supuesto la más arriesgada, ¿no? Uh-huh. ¿No crees que lo van a meter en un calabozo en los próximos 7 o 10 días? Pueden pasar varias cosas. ¿No estás tan seguro de eso tú? Yo no creo que si lo... Primero pueden arrestarlo. Y nosotros en Cuba vimos pasar al régimen de una fase en la que, a principio de la mal llamada revolución, las condenas eran larguísimas, 15, 20 años, 25 años, Mario Chávez de Armas llegar a 30 años. Y ellos han venido cambiando esa estrategia y en los últimos tiempos usan arrestos de corta duración para, por una parte, lograr un desgaste en el opositor, uh-huh, pero por otra parte, que la noticia de los arrestos vayan cayendo como en una rutina. Ellos te arrestan hoy, te sueltan a unas horas, o te arrestan y durante 24 horas, te sueltan. Es lo que han hecho contigo, más de una vez. Es lo que hacen muchas veces con nosotros. Correcto. Si permaneces más tiempo es porque hay veces te dan una paliza y entonces esperan a que se baje toda la golpiza para entonces no soltarte así. Mm. Pero en otras ocasiones, incluso en una ocasión que a mí me golpearon bien fuerte, me fracturaron la nariz y todo. Lo recuerdo. Me soltaron rápido. Mm. Ahora mismo, hace unos días, hicimos una manifestación, el expreso político Ángel Moya y yo, en una calle céntrica de La Habana, cuando el show este del referéndum este llamado, que es toda una farsa. Sí, una farsa. Y nos soltaron inmediatamente porque no querían que la prensa se montara en esos arrestos. Interesante, porque de hecho, recordarás tú que a él también lo detuvieron en una autopista y lo soltaron a las pocas horas. Y vi algo que es muy similar al caso nuestro, sí, que fueron el uso de las esposas como método de tortura. O sea, yo tengo las manos y todos nosotros tenemos las manos completamente llenas con cicatrices y marcas, porque las esposas te las aprietan a tal punto que tú pierdes la sensibilidad de las manos. Qué terrible, no sabía. Y te cortan. De hecho, hay veces que nosotros hemos creído que, o sea, estamos casi seguros que hasta pueden que le saquen algo de filo o algo, porque es un dolor tremendo de las esposas. Para no mencionar, la humillación moral que te infligen de salir esposado y retratado por la prensa, ¿no? Ellos, por eso te digo, pueden, no sé exactamente, porque la situación de Venezuela en algunos puntos se diferencia a la nuestra, sobre todo en que en Venezuela todavía se pueden organizar marchas multitudinarias y, sí, y todo esto no pasa en Cuba. Sí. Pero no tengo duda, ya que es la seguridad del Estado cubano, la inteligencia cubana la que está manejando estas cosas, que apliquen este tipo de métodos. Claro. Ahora, vamos a suponer que en esto estamos equivocados y que sí lo van a arrestar y lo van a meter en la cárcel, acusado de traición a la patria, de usurpar la presidencia, de salir de Venezuela sin permiso, yo no sé, de recibir donaciones extranjeras y no lo sueltan rápido. Y está en la cárcel Guaidó y el mundo contiene el aliento y todos nos preguntamos, ¿y ahora qué pasa? Si llegamos a eso, Antonio, ¿qué tendría que pasar o qué crees tú que ocurriría? Si la comunidad, o sea, si los países que están implicados en esta situación, principalmente yo mencionaría a tres: Brasil, Colombia y Estados Unidos. Sí.
Si ellos no toman una acción directa, yo creo que va a ser fatal, porque el tiempo se está alargando. Ellos son muy astutos manejando el tiempo. Sí. O sea, antes de entrar al programa te mencionaba todo lo que ocurrió en los años 90 en Cuba y cómo Fidel Castro maniobró para evitar cualquier confrontación y lo logró hacer, lamentablemente, hasta que apareció Hugo Chávez y se agarró de ese clavo y logró sobrevivir. Si ellos logran ir poco a poco a la ofensiva y no hay una respuesta a ese tipo de acciones, pues van a lograr de alguna forma también que impere el terror. Sí. Yo veía los otros días las imágenes de los colectivos entrando a casa, arrestando con violencia, y esto no solamente tiene el objetivo de arrestar a esas personas, sino también de mandar una señal fuerte a todo el que está viendo. A todo el que está viendo. Claro, por supuesto. Y a los militares. Claro. Porque aquí hay un tema que se habla mucho de que los militares deben romper con el régimen chavista. ¿Y tú crees que eso es una probabilidad razonable? Mientras no exista una contrafuerza, no lo van a hacer porque se juega la vida. Claro. O sea, o solamente pueden hacer este tipo de acción de escapar a Colombia. Sí. Pero virarse dentro del país y que no exista realmente una capacidad de responder, digamos militarmente, a la fuerza chavista, sí, simplemente es un suicidio. ¿Y de qué manera podríamos oponer esa contrafuerza para animar a los militares venezolanos que detestan en su fuero íntimo a Maduro a dar el paso de rebeldía? Yo pienso que lo que hablábamos, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que son los principales países. Una acción decisiva, dijiste tú. Una acción y mostrar que tienen la realmente ya palpable y visible una respuesta a ese poder militar también. Sí. De lo contrario, no creo que nadie tome ese riesgo, por lo que te decía. O sea, ellos saben qué están jugando, si se están jugando la vida. Ahora, antes de que Maduro y Cabello digan arresten a Guaidó, ellos por supuesto van a consultar con la inteligencia cubana. Y la inteligencia cubana va a suministrar información de qué cree ella que va a ser el gobierno de Trump y de paso también, como dijiste tú, el de Duque y el de Bolsonaro. ¿Tú de verdad crees que esos tres presidentes, Trump, Duque y Bolsonaro, si meten preso a Guaidó, están dispuestos a usar la fuerza militar para entrar y liberarlo? Honestamente, no he visto una intención clara. Yo tampoco. Respecto a eso. No hay señales, no hay indicios. Pero incluso te diré algo. Yo creo que ellos, y antes de llegar a tomar esa acción ya drástica contra Guaidó, por nuestra experiencia, creo que tienen otros recursos todavía. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en las familias. Estoy pensando en las familias no solamente de Guaidó, sino de otros opositores. Hace unos días veíamos que cuando se daba cierto incidente, la casa de Leopoldo López inmediatamente era rodeada por estos colectivos, este grupo de matones. Sabiendo que hay niños ahí. Sabiendo que hay niños ahí. Si yo fuera Guaidó, honestamente, no tuviera a mi hija y a mi esposa dentro del país. ¿Por eso las ha sacado? ¿Ha hecho bien en sacarlas? Si se mantienen fuera, yo creo que es un paso necesario. Es mejor que se mantengan afuera. Es obligado porque van a ir contra eso. ¿Te imaginas, Ben? Te ha ocurrido a ti, ¿no? O sea, te ha ocurrido a ti. Y le ha ocurrido a todos los opositores, claro, en Cuba que logran cierto liderazgo, enseguida van sobre las familias. La técnica es esa, te acorralan golpeando a los que más esa quieres. Es la, el esa acoso, es la realidad, golpe físico. Que está viviendo Venezuela, expuesta por una de las figuras más contundentes en contra del gobierno del castrismo, que es Antonio Rodiles. Él, más adelante de la entrevista anoche, él plantea que el asunto de las caravanas que están saliendo de Honduras y Guatemala son manejadas por cubanos. Dice que es parte de un plan de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, con la anuencia del presidente de México. Pero eso lo vamos a escuchar el lunes. Voy a buscar ese corte para que ustedes escuchen. Él dice que en la última caravana que llegó hasta la frontera con Estados Unidos, habían 4.000 cubanos que habían salido incentivados por el gobierno a través de Nicaragua. Eso también lo planteó Antonio Rodiles. Pero esta información yo se la voy a dar a ustedes el próximo lunes, cuando ya procese ese corte.
Las paredes hablan cuando los medios mienten. Vamos ahora a conocer la lucha contra la islamofobia. El drama vivido en Nueva Zelanda con el asesinato cobarde de 50 fieles en dos mezquitas el pasado 15 de marzo ha golpeado a muchos franceses, ciudadanos que han querido rendir homenaje a las víctimas, como aquí, en París, donde se han concentrado, pero también en otras ciudades. Todos denuncian un acto islamófobo intolerable. Necesitamos compartir el dolor y el sufrimiento. El asesino reivindica tesis de un extremista francés y por ello debemos estar atentos. Debemos luchar y no bajar los brazos. Hoy la islamofobia está alentada por gente como Trump, Bolsonaro y Netanyahu. En Francia hay partidos que se suman a esta corriente islamófoba y por ello debemos movilizarnos y denunciar todos los racismos. Los franceses temen que la islamofobia estalle en Francia con la misma gravedad que en Nueva Zelanda. Están presentes todos los ingredientes: el populismo indecente, la crisis social, el descrédito de la clase política. Las asociaciones denuncian esta situación desde hace décadas. En Francia, depuis plusieurs décennies, hace años que los políticos franceses transmiten un mensaje nefasto sobre el Islam. Lo definen como un problema, como un peligro, y esta atmósfera en una sociedad en crisis y precarizada lleva a los extremos y crea las condiciones de un ataque islamófobo. Los actos islamófobos en los últimos años se multiplican y en Francia aumentan las agresiones físicas y verbales contra los musulmanes, y la respuesta del gobierno no está a la altura de la gravedad de los hechos. ¿Qué respuestas aportar para evitar la islamofobia creciente? La desconfianza en la clase política francesa es grande. En 2018, el colectivo contra la islamofobia censó en Francia más de 650 actos islamófobos. El 70% lo fueron contra mujeres y un 55% del total lo cometieron las propias administraciones francesas. Yo no confío en el gobierno para encontrar una solución. No lo han hecho nunca. El movimiento social y las asociaciones antirracistas deben construir un frente común contra la islamofobia. Pero la islamofobia es un racismo que en Francia se quiere silenciar. Rompamos el silencio. Hablando demostraremos que el Islam no es un problema ni un peligro. Cuando se ataca el Islam, se ataca la República. Cuando se ataca a los musulmanes, se ataca la República. El gobierno debe dar una respuesta seria a un problema muy grave que se llama islamofobia. Piden nueva captura del presidente Funes en El Salvador. La Fiscalía General de la República pidió al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador que gire una nueva orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes por supuesta evasión de impuestos e incremento de su patrimonio sin justificación. Solicitando instrucción formal con detención provisional en contra del señor Mauricio Funes por el delito de evasión de impuestos para el ejercicio impositivo de 2014. Ese delito tiene una pena que va de 6 a 8 años de prisión. El delito se cometió mediante la presentación de una declaración con información falsa, porque no se declararon la totalidad de las rentas gravadas obtenidas, que fueron más de $271,000. El impuesto evadido es un poco más de $85,000. Funes está siendo procesado por los casos corruptela, saqueo público, divulgación de Ross y la presa El Chaparral. Dos de estas acusaciones fueron giradas a la Interpol con difusión roja, pero fueron rechazadas. Si el tribunal acepta esta nueva orden, sería la quinta que acumula. El pasado 21 de marzo, los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de solicitar la extradición del expresidente Funes. Así el mundo. Llegamos al final hoy de un nuevo día y de un nuevo programa. Buenos días, camarada David Balcácer. Buenos días, Bolívar. Será esta mañana con nuevas noticias al instante. Por Econews Internacional. Hasta mañana. Bien, gracias a Arturo Alonso, Damaris Eunice Bello, Heribertina Salcedo. Gracias. Buenos días. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana aquí en El Mundo al Instante. Les recuerdo que estamos trabajando todo lo que será la nueva etapa de verano de Eco News Agency,
y trabajamos también en un proyecto de postcard para poder mantenerlo a ustedes más informado día a día. Pero eso lo vamos a informar en el transcurso de los días por venir. Gracias. Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.